El doctor Jesús Acosta Pérez, él es médico neumólogo e intensivista, él es médico neumólogo por parte del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y es médico intensivista por parte del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El doctor Jesús Acosta el día de hoy nos acompaña porque vamos a hacerle una entrevista de acuerdo a la campaña que corresponde al 26 de junio del año 2020, que se llama Apoye No Castigue. Es el Día de Acción Global de Apoye No Castigue, en el cual diferentes organizaciones como LPSD, Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, y Students for a Sensible Drug Policy, nos hemos sumado para reivindicar el llamado a no seguir teniendo los mismos daños por el consumo o por la guerra llamada contra las drogas. Esta guerra contra las drogas ha provocado muchísimos problemas a nivel social, a nivel gubernamental, pero sobre todo a nivel de derechos humanos. Es hora de dejar atrás las políticas e ideologías y dar prioridad a la salud y a los derechos humanos por encima de las respuestas basadas en el encarcelamiento y los esfuerzos vanos por lograr un mundo sin drogas, así como proteger a las personas que son usuarias de drogas y aquellas que han cometido delitos no violentos, pero que están relacionados con las drogas. Sin embargo, como admiten las propias Naciones Unidas, la guerra contra las drogas no ha conseguido reducir el consumo de drogas y ha generado numerosas consecuencias negativas, desde las muertes por sobredosis, infecciones por VIH y hepatitis B, hacinamiento en las cárceles, escalamiento a crímenes violentos como homicidios, secuestros y otros, vulnerabilidades a derechos humanos, así como marginación, violencia y corrupción. El día de hoy, la entrevista que le estamos haciendo al doctor Jesús Acosta se basa principalmente en una temática pues, realmente actual y de todos, que es el tema de la infección por COVID-19. Y además podemos hacerle unas cuantas preguntas de acuerdo a lo que es la reducción de riesgos y daño, en el consumo de drogas, sobre todo relacionado con las enfermedades respiratorias. Pues de nuevo, Jesús, ya después de haber escuchado todo esto, quisiera que nos dieras un panorama de tú quién eres, de dónde trabajas, para que te conozcan un poco. Bueno, yo te conozco desde hace muchos años, desde que estábamos en la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero tengo pues bastantes años sin verte de cerca, pero ahora que tenemos la oportunidad de comunicarnos, pues nos diste la oportunidad de entrevistarte. Sí, muchas gracias, mi estimado. Pues qué gusto volverte a saludar, saber de ti, ver que estás muy bien, que estás pues informando a la gente de todo este tipo de información que muchas personas ignoran. Me da mucho gusto, pues ahora sí que volverte a saludar y con mucho gusto apoyarte con la información que estás buscando en tu plática. Yo me llamo José Acosta Pérez, soy neumólogo egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como tú bien dijiste. Después me formé como intensivista en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Tiene relativamente poquito que salí, tiene como un año y medio más o menos que salí de ahí. Y ahorita lo que estoy haciendo es trabajar en medio privado y como adscrito al servicio de neumología en el Hospital Regional IMSS número 1 de Charo. Por lo general estoy en las mañanas y por las tardes pues me dedico a ver medicina privada. En el hospital estar médica principalmente. Trabajamos en varios hospitales, pero la gran mayoría de los pacientes que veo los veo ahí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. Ahora sí que yo te quise presentar lo mejor que pude, pero bueno, realmente tenemos bastante tiempo sin vernos. No te preocupes, mamá. Bueno, primero que nada quisiera hacerte una pregunta que parece ser para algunas personas muy simple y para otras personas es muy compleja. Esta pregunta es que si es real la infección por COVID-19. ¿Realmente qué piensas tú de estas personas que no creen que exista la infección, que creen que las medidas gubernamentales y de los institutos de salud son exageradas o, por otro lado, otras personas pensamos que son insuficientes? ¿Y cuál es tu opinión directamente tú que estás en la primera línea de defensa contra esta enfermedad y eres de los primeros en estar en atención de estos pacientes? Pues mira, inicialmente sí hice como mucho, como la gran mayoría de los médicos que estamos trabajando con COVID, al principio sí te molesta mucho escuchar todos estos comentarios en relación a que esto no existe, a que yo no conozco a nadie.
Al principio sí te molesta bastante porque cuando uno empieza a meterse a manejar estos pacientes y se da cuenta del riesgo que uno está corriendo, entrar a manejar pacientes con COVID es cansado y es complejo. Entonces, pues tardar una hora o media hora en entrar, en vestirte, tardar otra media hora, otros 40 minutos en desvestirte, el aseo que le tienes que dar a tu cuerpo, yo entro con una máscara elastomérica de cara total, entonces la tengo que estar lavando dos veces al día a veces, con jabón, con solución desinfectante, con clorexidina, con cloro, o sea, el tomarnos todas estas medidas, llegar a la casa con el miedo de que, híjole, ya me contaminé, me toqué la cara, me toqué los ojos. El tener siempre el pendiente de arriesgar a tu familia cuando vas a manejar estos pacientes y encontrarte con que hay gente que no cree y con mucho desinterés por parte de la población. Todos los días veo gente en la calle, veo personas en los supermercados, veo todavía tianguis abiertos, todavía mercaditos, al principio sí te da mucho coraje. Desgraciadamente nosotros no distinguimos de la gente que cree y no cree, o sea, tenemos que atenderlos a todos por igual. O sea, si él creyó o no creyó, igual los tenemos que ver a todos y tenemos que jugarnos pues la vida para ver estos pacientes. Esa es una. Otra es, por lo menos en el medio privado contamos con mucho equipo de seguridad. Pero hay lugares como, por ejemplo, el IMSS, donde tenemos pues desabasto de insumos, cuando tenemos desabasto a veces de personal, aunque aún no estamos rebasados. Y aunque no estamos rebasados, pues si hay dificultad para conseguir los insumos necesarios para entrar a tratar a estos pacientes. Entonces, después de todo eso, sí te da mucho coraje al principio, pero después queriendo entender, queriendo buscar como el otro, ponerte del otro lado y decir, pues hasta cierto punto gente que no conoce a nadie con coronavirus, que no está en contacto, que no es médico, pues uno trata de entender un poquito a esas personas. Mi mensaje para ese tipo de personas es real. Llevo un mes y medio viendo pacientes todos los días con coronavirus. Damos de alta uno donde quieras, en Star Médica o en el IMSS. Damos de alta uno, llegan dos. Damos de alta dos, llegan tres. O sea, es un flujo constante, aunque todavía no estamos rebasados aquí, es un flujo constante de pacientes, los vemos todos los días, es algo muy, muy real. Entonces, pues, a veces uno quisiera tomar medidas extremas como decirle a una persona de estas, pues vente, ¿no? O sea, vístete, te vamos a enseñar a vestir. Yo en lo personal, sí sería bueno, en algún momento, bajo un consentimiento informado de que su vida corre peligro, etcétera, etcétera, vestirlos, tratar de hacerlo lo más seguro que se pueda y que nos acompañen un día completo dentro del área COVID para que sientan tantito, para que vean a los pacientes, para que vean las tomografías, para que vean los estudios. No, no es un juego, es algo muy real y la gente se está muriendo por esto. Okay. Pues yo me preparé bastante para poderte entrevistar, incluso estuve tomando cursos de lo que es ventilador mecánico, atención en pacientes de enfermedades respiratorias y medicina crítica. Porque incluso como médico, yo que estoy en otra área de la salud completamente, pues desconocemos lo que pasa en una terapia intensiva, en una unidad de cuidados intensivos. Desconocemos muchas veces los mecanismos y los sistemas de protección que se tienen en las áreas que tienen los llamados aerosoles. Y además, pues, lo delicado que son los pacientes, sobre todo los que tienen algunas comorbilidades. Bien, ahorita ya me contestaste una de las preguntas que tenía por hacer, que era precisamente si estaban rebasados en sus capacidades los hospitales y el equipo de salud. Pero bueno, quisiera que me platicaras entonces cuál es el equipo de protección que podría ser recomendable para la población general. O sea, uno, tal vez yo como médico ya tengo otro tipo de protección, pero bueno, yo veo pacientes de varios tipos, pero como médico forense, pues me toca hacer autopsias, prácticamente llevo el mismo equipo de protección que podrías llevar tú, pero tal vez cuando veo pacientes de la atención general o veo pacientes que van a las fiscalías, pues tengo que llevar un equipo de protección, tal vez un poco pues menos, pues de menor jerarquía o de menor altura que el que se puede llevar en la terapia intensiva o en el anfiteatro.
Entonces, ¿cuál sería la recomendación que tú tendrías que darle a la población general para que utilizara desde realmente utilizar cubrebocas, traer caretas, traer lentes, traer guantes, usar antibacterial frecuentemente? ¿Cuál es tu opinión? ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho. Ah, me estoy tratando de mover a donde tenga mejor señal porque no se perdía la conexión un poquito. ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí, bien, te escucho bien. Y ok. Bien. Ok, mira, creo que la pregunta es que se entrecortó la llamada. La pregunta que me hiciste fue: ¿qué tipo de protección debe usar la población? Sí, la población general, no tanto en terapia intensiva, no tanto en la atención médica, sino la población general, ¿cuáles son las medidas que ellos deberían de tomar? Ok, mira, las medidas de protección personal para uso, ahora sí que para uso civil, son muy básicas. Es principalmente el distanciamiento social, mantener al menos 1 o 2 metros de distancia. No estar en sitios con mucha gente, en sitios aglomerados. Usar un cubrebocas. Hay mucha controversia en torno al uso de los cubrebocas para la población en general. Hay gente que cree, hay más bien publicaciones que dicen que no tiene mucha utilidad y hay otras que sí lo tienen. Quienes apoyan el uso de cubrebocas son principalmente los países de primer mundo que ya atravesaron por la pandemia. Si bien tenemos hasta cierto punto suerte de empezar con una pandemia cuando ya le pegó a la gran mayoría de los países del primer mundo, somos como muy afortunados de haber vivido esta situación ya después de países como España, Italia, Corea del Sur, China, etc. Entonces, para la población general yo que recomendaría un cubrebocas simple, no un N95 porque hay un desabasto mundial de estos cubrebocas y desabastecer a las unidades de personal médico que están trabajando directamente con estos pacientes, pues no es una buena idea. Simple y sencillamente porque no hay personal de salud dispuesto a exponer su vida sin una protección adecuada. No necesitas un N95 a menos que estés en un lugar donde sabes que hay pacientes con COVID, donde hay mucha aerosolización de todo este virus. Las caretas. Idealmente no deberías tener que usar una careta porque se supone que vas a tener medidas de distancia, ¿no? Que no vas a estar en sitios aglomerados, que no vas a tener a alguien tosiéndote en la cara. Se supone que la careta no tendría una utilidad, pero aquí en México no estamos haciendo caso de esas recomendaciones. Vemos gente abarrotada en todos lados, en los bancos, en donde tú quieras. Entonces, las recomendaciones de las organizaciones de salud son un cubrebocas simple, nada más, y medidas de distanciamiento social. Lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara, evitar reuniones, etc. Pero si tú me dices población general, le tiro un cubrebocas simple, por cuestión de aerosolización, no es el mismo aerosol que tú estás produciendo al hablar o al toser sin una barrera que con una barrera. No necesitas una barrera N95 ni ese tipo de protección. Sí, sigues las recomendaciones generales de distanciamiento social. Ok, y la distancia. ¿Perdón? La distancia adecuada sí sería 1.5 metros, porque también los lineamientos venían por lo menos 1.8 o más de 2 metros, y los de las botitas de Flush dicen que hasta 6, ¿no? Pero mira, tú sabes que la información médica, eso va mucho en relación al tamaño y al peso de los virus, de las partículas. Entre más pesado y entre más grande un virus, pues se supone que por efecto de gravedad es menos la distancia que recorre al hablar o toser o estornudar. A pesar de eso, si tú ahorita estás hablando y toses, las partículas quedan hasta minutos suspendidas en el aire en ese rango de 1 metro y medio a 2 metros.
tú sabes que la información médica depende mucho de dónde la leas y depende mucho de quién la estudia y quién la elabore. Entonces, si no te puedes tú casar con un número sólido, es decir, un metro y medio, porque va a haber quien te diga 1.06 m, va a haber quien te diga 1.08 m, no, pues 2 metros de manera más segura, pero más o menos 1 metro a 2 metros de distancia es lo que hay que estar prudentemente de distancia con todas las personas. Ok. Bueno, pues muchas gracias también por ver esa, que es una de las incógnitas de la población general. Bueno. Hay estudios con líneas, con cámaras infrarrojas donde se ve todo este movimiento de partículas, ¿verdad? Entonces te digo, depende mucho de dónde tú lo veas y de dónde tú lo leas. La aerolización de partículas es algo que ya lleva mucho tiempo estudiado, sobre todo en la cuestión de influenza. Eso ya es un tema diferente, pero igual recuerda que depende mucho de las características de la partícula, el tiempo y la distancia a la que viaja. Ok. Bueno, pasando un poquito al tema de reducción de riesgos y daño, queríamos, porque pues es parte de las preguntas que me pedían que te realizara, ¿y por qué es peligrosa la infección de COVID-19 para una persona que normalmente fuma, ya sea que fume tabaco o otras drogas que se fuman o que se inhalan? ¿Cuál es el riesgo directo para una persona que normalmente está expuesta a inhalaciones, a fumar, etcétera? Ok, bueno, esa es una pregunta ya un poquito más compleja. ¿Por qué es más peligrosa la infección? Acuérdate que todas las drogas tienen lo suyo. Cada droga por lo general tiene un sello en particular de daño al cuerpo humano. Pero empezamos por el tabaco. El tabaco en sí, solamente el tabaco, es quien fuma después de un tiempo, es una persona que todo el tiempo está inflamada. Es una persona que tiene, si tú mides marcadores inflamatorios en una persona que no fuma y luego los mides en una persona que sí fuma, vas a encontrar que es una persona inflamada, que es una persona que todo el tiempo tiene medidores inflamatorios muy elevados. Sí, hay muchos, los que tú quieras, proteína C reactiva, interleucinas, lo que tú quieras. Entonces, esa es una condición, primero, un estado proinflamatorio, ¿no? Lo segundo es, si tú eres, depende también aquí, mucho juega la carga de exposición que tú tengas. No es lo mismo que tú seas un fumador que se fuma un cigarro una vez a la semana, a que seas un fumador que se fuma 20 cigarrillos al día, ¿sí? Obviamente el tabaco va a producir un daño estructural y funcional en tu pulmón, va a producir un daño del funcionamiento adecuado de las células y de los mecanismos de protección pulmonar que pueden ir hasta nivel de celulares. Si tú ya tienes estas dos cosas en tu contra y a eso le sumas una infección de la que tú quieras, pues el desenlace seguramente va a ser peor. La recuperación va a ser más lenta. La cuestión con el COVID es que la forma en la que el virus entra a infectar las células lo hace a través de unos receptores que se llaman receptores de enzima convertida en angiotensina tipo 2, que son muy abundantes en el pulmón. Entonces, se ha visto que pacientes que fuman, dependiendo mucho también de la cantidad que fuman, tienen un 50% a un 100% más de estos receptores en las vías respiratorias. Otra es que los mecanismos de protección pulmonar fallan en los pacientes que fuman y eso hace que el virus pueda llegar todavía a áreas más distales del árbol respiratorio. Entonces, es una muy mala combinación el tabaco con COVID. No hay, ahorita hay muy poca evidencia, hay evidencia, pero todavía nos falta mucho tiempo y muchos estudios. Es algo que empezó en el 2019. Tenemos meses de experiencia. Y los metaanálisis que han salido en relación a los riesgos asociados al tabaquismo y las complicaciones por COVID no son muchos. Y aunque sean metaanálisis, son metaanálisis de 16 artículos, o sea, no es gran cosa. Toda la evidencia apunta a que, al igual que el resto de las enfermedades y el tabaco, el COVID te obliga a no alentar a nadie a fumar. Por ahí salió un estudio en el que tenía ciertos efectos protectores la nicotina en estos pacientes. La verdad es que la balanza se inclina por mucho más a que los pacientes se puedan complicar con el antecedente de tabaquismo.
hay un riesgo como del 10% sobre la población normal para cursar enfermedades graves, y hay un 20% o un riesgo incrementado para acabar en la terapia intensiva por síntomas graves de COVID. Y en cuanto, por ejemplo, incluso había otra información que hablaba del efecto protector de los cannabinoides. ¿Hablando de COVID? Hablando de COVID precisamente. Y también me gustaría que me dijeras en cuanto a los efectos que tiene el uso de cannabinoides a mediano y largo plazo, como qué vulnerabilidad le estaríamos dejando al paciente o a la población en cuanto a estar indefensos o mucho más vulnerables para una infección viral como COVID. Ok, entonces lo que me estás preguntando es como mi punto de vista acerca de la gente que fuma marihuana y COVID. Sí, o sea, incluso antes de hablar de COVID, pues, por ejemplo, desde que nos digas cuál es el estado en el que está ese paciente fumador de cannabinoides y cuando ya está expuesto a COVID, ¿cuál sería la situación? Mira, eso es todavía más difícil de medir en comparación al tabaquismo. O sea, la gran mayoría de la población fuma y los estudios hay, aunque sean 16, 20, 200 artículos, son poquitos todavía para el tiempo de experiencia. Con la marihuana es todavía mucho menos. Pero si me preguntas, efectos de la marihuana fumada a nivel del árbol respiratorio son muy similares a los del tabaco. De hecho, comparten algunos carcinógenos la marihuana y el tabaco. Dentro de la historia del consumo de marihuana fumada y por ahí, en algún momento se utilizó la marihuana en el tratamiento del asma porque tiene cierto efecto broncodilatador, ¿no? Pero no he leído yo, por lo menos hasta ahorita, nada acerca de algún efecto protector al fumar marihuana en pacientes COVID. Tienes que ser muy cuidadoso a la hora de leer lo que publica la gente. Aunque sean revistas científicas, tienes que saber mucho jugar con los números y cómo te están manejando la información. Tienes que ver bien a qué población se están dirigiendo. La única forma, la forma hasta ahorita de medir la exposición a la marihuana fumada, se calcula, es algo muy similar al índice tabáquico. Es algo que se llama Carrufos año, ¿no? Joint year, así lo refieren. Y básicamente es el número de cigarrillos de marihuana por el número de años que has fumado. Los riesgos empiezan a partir de 30, si no mal recuerdo, Carrufos año. Sí hay un compromiso, hay un compromiso a nivel celular, a nivel de macrófagos, a nivel de citocinas. También conduce un estado proinflamatorio. También se ha estudiado la función pulmonar de estos pacientes y parece no impactar tanto a nivel del FEV1 como en los fumadores de tabaco, por ejemplo. Pero sí se ve que los pacientes que consumen marihuana por mucho tiempo acortan la relación FEV1-FVC, lo que te está hablando a final de cuentas de una obstrucción, aunque sea leve, pero la hay. Parece que en alguno de los estudios que por ahí revisé más amplios, no había una relación tanto contra el FEV1, o sea, no tenía un daño tan importante como el tabaco. El problema de la gente que fuma marihuana también es que muchas veces fuman marihuana y tabaco. Entonces, ya no sabe, es difícil ahí quitar como los factores de confusión del tabaco y la marihuana. Tendrías que agarrar una población que solo fume marihuana. Sí hay mucho escrito sobre la marihuana, hay mucho escrito sobre todo a nivel del sistema nervioso central, es donde más se ha descrito problemas con el consumo de marihuana. Yo como neumólogo no te puedo recomendar de ninguna manera jamás que inhales nada que no sea aire o inhaladores, oxígeno. O sea, no hay manera de que yo te recomiende que consumas o inhales los productos de la combustión de nada, porque eso no hay posibilidad de que eso sea beneficioso a largo plazo. Puede no ser tan malo, pero no, de ninguna manera sería una recomendación que yo te daría como neumólogo. Okay. Esa era una de las que hacía. En su momento te quería preguntar sobre si existía alguna protección en que en vez de que inhalaran pirólisis de cannabinoides, que inhalaran los vapores de estos inhaladores actuales, que hay vaporizadores herbales, vaporizadores de sustancias oleosas con cannabinoides,
O en, incluso te quería preguntar en el caso de la inhalación de productos, por ejemplo, como los asociados al cristal de metanfetamina o asociados a cocaína o a coca, y por así como, por ejemplo, que es el clorhidrato de cocaína, pero también en cuanto a la llamada pasta base o la combinada con amoníaco, que es el crack, que es lo que nos estás diciendo, que no recomiendas que inhalen nada que no sea oxígeno. No, medicamentos, oxígeno y aire puro, de ser posible. O sea, incluso la polución es una cosa con la que tenemos que estar lidiando. Con respecto a los vapeadores ya tienen un par de décadas con nosotros. Fue inicialmente algo que se dirigió a la población, a los niños. Se vendía como un producto para niños, como de sabores, y tenían líquidos de sabores, ¿no? Y se dieron cuenta que era una buena forma de suministrar nicotina y la empezaron a usar para suministrar nicotina. No es algo nuevo. En un principio, el tabaquismo es un gran problema. O sea, el tabaquismo es un problema serio de salud. Y me ha tocado ver muchos pacientes con mucha dificultad para suspender el tabaquismo. En un principio, ante esta problemática, porque los medicamentos que nosotros usamos, bupropión, veraniclina, parches de nicotina, todos estos son medicamentos muy, muy costosos para los pacientes. Entonces, en algún momento sí llegué a pensar en estos dispositivos como una buena estrategia para suplementar nicotina y tratar de ir quitando poco a poco el tabaco. El problema es ese. El problema es que los líquidos que se manejan para estos dispositivos no están regulados. Muchas veces se puede llegar a dar con los componentes que tienen estos líquidos, pero la gran mayoría no, de hecho no están regulados ni aprobados por FDA. Dentro de los vapeadores, recientemente hubo un pico como de enfermedad, un famoso VAPI, que fue la lesión asociada al vapeador. Y se vio, empezaron a hacer broncoscopías en estos pacientes y vieron que la gran mayoría de los pacientes tenían un tipo de neumonía que se llama neumonía lipoidea. Esto es porque al tratar de mezclar principalmente la vitamina E con otros componentes para hacer más espeso el líquido, fue cuando empezaron a... Ese líquido de vitamina E es muy rico en lípidos. Entonces fue cuando empezó a dispararse este pico de casos de pacientes con lo que es algo muy parecido a un CIRA grave y una neumonía lipoideas. El hallazgo más importante en ese grupo de pacientes fue la adición de vitamina E como para poder combinarlo con el compuesto THC y poder, no sé con qué objetivo hacen este tipo de líquidos, pero bueno, es como esa combinación fue lo que se vio que estaba causando esta lesión pulmonar. ¿Me permitirías un momento para volverte a mandar la liga y volver a comenzar? Porque se nos termina el tiempo de esta. Esperamos un momentito y ahorita te vuelvo a mandar la liga. Por favor, acéptala. ¿Sale? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, amigo.